Eddard. Los visitantes entraban como un río de oro, plata y acero bruñido por las puertas del castillo. Más de 300, la élite de los banderizos, los caballeros, las espadas leales y los jinetes libres. Sobre ellos ondeaban una docena de estandartes dorados, agitados por el viento del norte, en los que se veía el venado coronado de Baratheon. Ned conocía personalmente a muchos de los jinetes. Allí estaba Ser Jaime Lannister, de cabellos tan brillantes como el oro batido, y Sandor Clegane, con el espantoso rostro quemado. El muchachito alto que cabalgaba junto a él solo podía ser el príncipe heredero, y el hombrecillo atrofiado que iba detrás de ellos era sin duda el gnomo, Tyrion Lannister. Pero el hombretón corpulento que cabalgaba al frente de la columna, flanqueado por dos caballeros con las capas nibias de la Guardia Real, era casi un desconocido para Ned. Hasta que se bajó del caballo de guerra con un rugido harto familiar y lo estrechó en un abrazo de oso que le hizo crujir los huesos. «Ned, cómo me alegro de verte. Sigues igual, no sonríes ni aunque te maten». El rey lo examinó de pies a cabeza y soltó una carcajada. «No has cambiado nada». Ned habría deseado poder decir lo mismo. Habían pasado 15 años desde que cabalgaran juntos para conquistar un trono. El señor de Bastión de Tormentas era entonces un joven de rostro afeitado, ojos claros y torso musculoso. El sueño de cualquier doncella. Con sus 2 metros de altura, se erguía por encima de todos los demás, y cuando se ponía la armadura y el gran yelmo astado de su casa, se convertía en un verdadero gigante. También tenía la fuerza de un gigante, y su arma favorita era una maza de hierro con púas que Ned apenas sí podía levantar. En aquellos tiempos, el olor del cuero y la sangre lo envolvía como un perfume. Ahora era el perfume lo que lo envolvía como un perfume, y tenía una circunferencia tan excepcional como su estatura. Ned había visto al rey por última vez hacía 9 años, durante la revuelta de Balon Greyjoy, cuando el venado y el lobo Wargo se unieron para poner fin a las pretensiones del que se había proclamado rey de las Islas del Hierro. Desde aquella noche en que estuvieron juntos ante la fortaleza vencida, donde Robert aceptó la rendición del señor y Ned se llevó a su hijo Theon como rehén y pupilo, el rey había engordado al menos 40 kilos. Lucía una barba negra y tan vasta como el alambre, que por lo menos servía para ocultar la papada y los temblorosos mofletes del rey, pero nada podía disimular la barriga ni las bolsas oscuras bajo los ojos. Pero ahora Robert era el rey de Ned, y no solo un amigo. No podía decirle aquello. «Alteza», fue su saludo. «Invernalia está a vuestra disposición». El resto del grupo también había desmontado, y los mozos de cuadra acudieron a llevarse los caballos. La reina consorte de Robert, Cersei Lannister, entró a pie junto con sus hijos mayores. La casa sobre ruedas en que habían viajado, un enorme carruaje de 2 pisos, hecho de roble y metales dorados, que remolcaban 40 caballos de tiro, era tan ancha que no podía pasar por las puertas del castillo. Ned hincó una rodilla en la nieve para besar el anillo de la reina, mientras Robert abrazaba a Catelyn como si fuera una hermana largo tiempo ausente. A continuación presentaron a sus respectivos hijos, con los comentarios típicos por parte de los adultos. «Llévame a tu cripta, Eddard», dijo el rey a su anfitrión en cuanto terminaron las formalidades del recibimiento. «Quiero presentar mis respetos». El corazón de Ned se llenó de afecto hacia el rey por recordarla aún después de tantos años. Pidió una lámpara de aceite. No hacía falta decir más. La reina había iniciado una protesta. Llevaban viajando desde el amanecer. Todos estaban cansados y tenían frío. Lo primero era descansar un rato. Que los muertos esperasen. No dijo más. Robert le había dirigido una mirada y su hermano gemelo, Jaime, la agarró por un brazo y la apartó de allí en silencio.
Ned y aquel rey al que apenas reconocía bajaron juntos a la cripta. Los tortuosos peldaños de piedra eran estrechos. Ned iba delante con la lámpara. «Ya pensaba que no íbamos a llegar nunca a Invernalia», se quejó Robert mientras descendían. «Tal y como se habla de mis 7 reinos en el sur, uno tiene tendencia a olvidar que tu parte es tan grande como los otros 6 juntos». «Espero que hayáis tenido un buen viaje, Alteza». «Pantanos, bosques, campos y ni una posada decente al norte del cuello», dijo Robert con un bufido. «En la vida había visto nada tan desierto. ¿Dónde vive toda tu gente?» «Puede que sean demasiado tímidos para salir», bromeó Ned. Ya notaba el frío que subía de la cripta, un aliento gélido procedente del centro de la tierra. «No se ven muchos reyes en el norte. En cambio, sí se ven muchas nevadas de finales de verano. Nieve, Ned, nada menos que nieve». Tuvo que apoyarse contra la pared para mantener el equilibrio en la bajada. «Sí, aquí son frecuentes», dijo Ned. «Espero que no os molestaran. Por lo general son nevadas ligeras». «Los otros se lleven tus nevadas ligeras», maldijo Robert. «¿Cómo será este lugar en invierno? No quiero ni pensarlo». «Los inviernos son duros», admitió Ned. «Pero los Stark los soportaremos, como siempre hemos hecho». «Tienes que venir al sur», le dijo Robert. «Tienes que probar el verano antes de que se acabe. En Alto Jardín hay campos enteros de rosas doradas que se extienden hasta donde alcanza la vista. Las frutas están tan maduras que te estallan en la boca. Hay melones, melocotones y ciruelas de fuego más dulces que nada que hayas probado. Ya verás, te he traído unas pocas. Hasta en Bastión de Tormentas, con ese viento que sopla de la bahía, durante el día hace tanto calor que no dan ganas ni de moverse. Y no te imaginas cómo están las ciudades, Ned. Hay flores por todas partes, los mercados están a rebosar de comida, los vinos veraniegos son tan baratos y tan buenos que te puedes emborrachar solo con respirar cerca de ellos. Todos los ciudadanos están gordos, borrachos y se han hecho ricos». Se echó a reír y se palmeó el estómago prominente. «¿Y las mujeres, Ned?», exclamó con los ojos chispeantes. «Te juro que parece que con el calor las mujeres se olvidan del recato. Nadan desnudas en el río, justo ante los muros del castillo. En las calles hace demasiado calor para la ropa de lana o piel, así que van por ahí con esos vestiditos cortos, de seda si tienen dinero y de algodón si no. Pero, ¿qué más da? En cuanto empiezan a sudar, el tejido se les pega a la piel y es como si fueran desnudas». El rey se rió con ganas. Robert Baratheon siempre había sido hombre de apetitos voraces, poco dado a negarse ningún placer. En aquello no había cambiado nada, pero Ned advirtió que esos placeres estaban cobrando su precio. Cuando llegaron al pie de las escaleras, Robert jadeaba y se le veía el rostro congestionado a la luz de la lámpara mientras se adentraban en la oscuridad de la cripta. «Alteza», dijo Ned con respeto. Movió la lámpara en un semicírculo amplio. Las sombras se agitaron en torno a ellos. La luz temblorosa tocó las piedras del suelo y fue acariciando una larga procesión de columnas de granito que se alejaban a pares en la oscuridad. Entre las columnas estaban los muertos, sentados en tronos de piedra contra las paredes, la espalda apoyada en los sepulcros que contenían sus restos mortales. «Ella está al final, con mi padre y con Brandon». Abrió la marcha entre las columnas, y Robert lo siguió sin decir palabra, tiritando en aquel frío subterráneo. Allí jamás hacía calor. Las pisadas de los dos hombres resonaban sobre las piedras y despertaban ecos en la bóveda del techo mientras caminaban entre los muertos de la casa Stark. Los señores de Invernalia contemplaban su paso. Sus efigies estaban talladas en las piedras que sellaban las tumbas, sentadas en largas hileras, con los ojos ciegos, fijos en la oscuridad eterna, y con grandes lobos huargo de piedra tendidos a sus pies. Las sombras trémulas hacían que las figuras de piedra
parecieran agitarse cuando los vivos pasaban ante ellas. Según la antigua costumbre, todos los que habían sido señores de Invernalia tenían una espada larga cruzada sobre el regazo para mantener a los espíritus vengativos en sus criptas. Las más viejas se habían ido oxidando hasta reducirse a polvo hacía ya mucho tiempo, y solo quedaban unas manchas rojas allí donde el metal había descansado sobre la piedra. Ned se preguntó si aquello implicaba que esos fantasmas vagaban ahora libremente por el castillo. Esperaba que no. Los primeros señores de Invernalia habían sido hombres tan duros como la tierra sobre la que gobernaban. En los siglos previos a que los señores dragón llegaran por mar, nunca habían jurado alianza a hombre alguno y se hacían llamar los reyes en el norte. Por fin, Ned se detuvo y alzó la lámpara de aceite. La cripta se prolongaba ante ellos en la oscuridad, pero más allá de aquel punto, las tumbas estaban vacías y abiertas. Eran agujeros negros a la espera de sus muertos. Lo esperaban a él y a sus hijos. A Ned no le gustaba pensar sobre el tema. «Es aquí», dijo al rey. Robert asintió en silencio, se arrodilló e inclinó la cabeza. Se encontraban ante tres tumbas juntas. Lord Richard Stark, el padre de Ned, había tenido un rostro afilado y adusto. El escultor lo había conocido bien cuando vivía. Estaba sentado en pose de tranquila dignidad, con los dedos de piedra aferrados a la espada que tenía sobre el regazo. Pero en vida, todas las espadas le habían fallado. A ambos lados, en dos sepulcros más pequeños, se encontraban sus hijos. Brandon tenía 20 años cuando murió estrangulado por orden del rey loco Aerys Targaryen pocos días antes de la fecha fijada para su matrimonio con Catelyn Tully de Aguas Dulces. Obligaron a su padre a presenciar su muerte. Era el heredero legítimo, el primogénito, nacido para dominar aquellas tierras. Lyanna solo llegó a cumplir los 16 años. Era una niña mujer de belleza insuperable. Ned la había querido mucho. Robert todavía más. Estaba destinada a ser su esposa. «Era más hermosa que esta estatua», dijo el rey tras un largo silencio. Los ojos se le demoraron en el rostro de Lyanna, como si pudiera devolverle la vida a fuerza de voluntad. Por fin se levantó con torpeza debido a su peso. «Ay, Ned, ¿por qué tuviste que enterrarla en un lugar como este?» Tenía la voz ronca por el dolor rememorado. «Se merecía algo mucho mejor que la oscuridad». «Era una Stark de Invernalia», dijo Ned con voz suave. «Este es su lugar». «Debería estar enterrada en alguna colina, bajo un árbol frutal, con un techo de sol y nubes, donde la pudiera acariciar la lluvia». «Yo estaba con ella cuando murió», recordó Ned al rey. «Quería volver a casa y descansar entre Brandon y nuestro padre». Todavía le parecía recordar su voz algunas veces. «Prométemelo», le había suplicado en una habitación que olía a sangre y a rosas. «Prométemelo, Ned». La fiebre le había arrebatado las fuerzas y su voz era débil como un susurro, pero cuando Ned le dio su palabra, el miedo desapareció de los ojos de su hermana. Recordaba cómo le había sonreído, con cuánta fuerza le había aferrado la mano mientras dejaba de resistirse a la muerte, cómo se le habían caído de entre los dedos los pétalos de rosa, negros y marchitos. Después de aquello ya no recordaba nada. Lo habían encontrado muy quieto, mudo de dolor, abrazado a Lyanna. Howland Reed, el menudo lacustre, había desentrelazado las manos de los hermanos. Ned no recordaba nada de aquello. «Le traigo flores siempre que puedo», dijo. A Lyanna le gustaban las flores. «Juré matar a Rhaegar por esto», dijo el rey después de tocar la mejilla de la estatua y acariciar la piedra áspera como si ésta tuviese vida. «Y lo hicisteis», señaló Ned. «Solo una vez», dijo Robert con amargura.
se habían enfrentado en el vado del Tridente, en el centro mismo de la batalla. Robert con su maza y su enorme yelmo astado, el príncipe Targaryen con su armadura negra. Llevaba en la coraza del pecho el dragón de tres cabezas de su casa, todo recubierto de rubíes que refulgían a la luz del sol. Las aguas del Tridente enrojecieron en torno a los cascos de sus corceles mientras ellos cruzaban las armas una y otra vez, hasta que por último un golpe de la maza de Robert destrozó el dragón y el pecho que había debajo. Cuando Ned llegó al lugar, Rhaegar yacía ya muerto en el río y hombres de ambos ejércitos se zambullían en las aguas turbias para buscar los rubíes que se habían desprendido de la armadura. «Lo mato cada noche en mis sueños», admitió Robert, «pero un millar de muertes siguen siendo menos de lo que merece». Ned no pudo disentir. «Tenemos que regresar, Alteza», señaló al final. «Vuestra esposa os está esperando». «Los otros se lleven a mi esposa», murmuró Robert con amargura. Pero, pese a todo, echó a andar con pasos pesados por donde habían venido. «Por cierto, si me sigues tratando con tanta formalidad, haré que te corten la cabeza y la claven en una pica. Entre nosotros hay mucho más que esas tonterías». «No lo he olvidado», replicó Ned con tranquilidad. Al ver que el rey no decía nada, siguió hablando. «Dime, ¿qué le pasó a Jon?» «Jamás había visto a nadie enfermar tan deprisa», dijo Robert sacudiendo la cabeza. «Organizamos un torneo para celebrar el día del nombre de mi hijo. Si hubieras visto a Jon aquel día, habrías pensado que iba a vivir eternamente. 2 semanas después, estaba muerto. La enfermedad pareció inflamarle las entrañas. Lo abrasó por dentro». Se detuvo junto a una columna ante la tumba de un Stark muerto mucho tiempo atrás. «Yo amaba a ese anciano». «Lo sé, yo también». Ned hizo una pausa. «Catelyn teme por su hermana. ¿Qué tal lleva Lisa la tragedia?» «La verdad es que no muy bien», admitió Robert después de fruncir los labios con amargura. «Creo que la pérdida de Jon la ha enloquecido, Ned. Se ha llevado al chico de vuelta al nido de águilas. Es lo contrario de lo que le dije. Yo quería que se criara como pupilo de Tywin Lannister en Roca Casterly. Jon no tenía hermanos y el chiquillo era su único hijo. ¿Cómo iba a permitir yo que lo educaran solo mujeres?» Ned preferiría confiar un niño a los cuidados de una víbora que al Lord Tywin, pero no quiso decirlo. Algunas heridas no llegan a cerrarse jamás y sangran de nuevo a la menor mención. «La esposa ha perdido al marido», dijo con cautela. «Tal vez la madre tenga miedo de perder al hijo. Es un niño muy pequeño». «Tiene 6 años, es débil y enfermizo y ahora es el señor del nido de águilas. Que los dioses nos amparen. Lord Tywin nunca ha tenido un pupilo. Para Lisa debería ser un honor. Los Lannister son una casa grande y noble». Pero no quiso ni hablar del tema. Se marchó en plena noche sin siquiera pedir mi venia. Cersei se puso como una fiera. Suspiró hondo. «El niño lleva mi nombre, ¿lo sabías? Robert Arryn. Juré protegerlo. ¿Cómo lo voy a hacer si su madre se lo lleva a escondidas?» «Si quieres, lo adoptaré yo como pupilo», propuso Ned. «Lisa daría su consentimiento. Catelyn y ella estaban muy unidas cuando eran niñas, y también ella puede vivir aquí si quiere». «Es una oferta muy generosa, amigo mío», dijo el rey. «Pero llega tarde. Lord Tywin ya ha dado su consentimiento. Dejar al chico como pupilo de cualquier otro sería una afrenta». «Me preocupa más el bienestar de mi sobrino que el orgullo de un Lannister». «Eso es porque no duermes cada noche con una Lannister», rió Robert con una carcajada que resonó entre las tumbas y despertó ecos en la bóveda del techo. Su sonrisa era un relámpago de dientes blancos en la inmensa espesura de la barba negra. «¡Ay, Ned!», añadió. «Sigues siendo demasiado serio».
Rodeó los hombros de Ned con un brazo inmenso. Había planeado esperar unos días antes de hablar contigo, pero ya veo que no hará falta. Vamos a dar un paseo. Caminaron entre las columnas. Los ojos ciegos de piedra parecían seguirlos a su paso. El rey mantuvo el brazo sobre los hombros de Ned. «Supongo que te preguntarás por qué he venido a Invernalia después de tanto tiempo», continuó Robert. «Sin duda por el placer que te produce estar conmigo», dijo Ned a la ligera. Lo sospechaba, pero prefirió no decir lo que le pasaba por la cabeza. «Y también está el muro. Tienes que ir a visitarlo, Alteza. Debes recorrer sus almenas y hablar con los hombres que lo defienden. La Guardia de la Noche no es ni una sombra de lo que fue. Benjen dice que...» «Ya me figuro que sabré muy pronto lo que dice tu hermano», lo interrumpió Robert. «El muro lleva en pie, ¿cuánto, 8000 años? Puede esperar unos días más. Tengo problemas más apremiantes, corren tiempos difíciles. Necesito hombres de confianza a mi lado, hombres como Jon Arryn. Me sirvió como señor del Nido de Águilas, guardián del Oriente y mano del rey. No será fácil encontrar quien lo reemplace». «Su hijo...» empezó Ned. «Su hijo heredará el Nido de Águilas con todos los ingresos que eso conlleva», replicó Robert bruscamente. «Nada más». Aquello tomó a Ned por sorpresa. Se detuvo boquiabierto y se volvió para mirar a su rey. No pudo contener las palabras que salieron de sus labios. «Los Arryn han sido siempre los guardianes del Oriente. El título va con los dominios. Es posible que, cuando sea mayor de edad, le devuelva ese honor», dijo Robert. «Tengo este año y el siguiente para pensármelo, pero un niño de 6 años no me vale como jefe guerrero, Ned». «En época de paz el título no es más que un honor. Deja que el chico lo ostente, aunque solo sea en memoria de su padre. Eso se lo debes a Jon por sus servicios, qué menos». «Los servicios que me prestó Jon eran su deber para con su rey y señor». El rey no parecía satisfecho. Quitó el brazo de los hombros de Ned. «No soy ningún ingrato, Ned. Tú lo sabes mejor que nadie. Pero el hijo no es como el padre. Un niño no puede defender todo el Oriente». Su tono se suavizó. «Bueno, ya basta del tema. Tengo cosas más importantes que comentar y no pienso discutir contigo». Robert agarró a Ned por el codo. «Te necesito, Ned». «Siempre a tus órdenes, Alteza, siempre». Era lo que tenía que decir, y lo dijo temiendo lo que venía a continuación. Robert no dio señas de haberlo oído. «Aquellos años que pasamos en el Nido de Águilas, dioses, fueron buenos tiempos, ¿eh? Quiero que vuelvas a estar a mi lado, Ned. Te necesito en Desembarco del Rey, no aquí, en el fin del mundo, donde no le sirves de nada a nadie». Robert clavó la vista en la oscuridad, tan melancólico como un Stark durante un momento. «Te lo juro, sentarse en un trono es 1000 veces más duro que conquistarlo. La ley es un asunto tedioso y contar calderilla aún más. Y los súbditos, siempre hay súbditos, siempre, y todos quieren verme. Me tengo que sentar en esa maldita silla de hierro y escuchar sus quejas hasta que se me queda la mente en blanco y el culo en carne viva. Todos quieren algo, dinero o tierras o justicia. Y las mentiras que me cuentan, ni te imaginas. Y las damas y caballeros de mi corte son iguales. Estoy rodeado de imbéciles y aduladores. Es como para volverse loco, Ned. La mitad de ellos no se atreven a decirme la verdad, y la otra mitad no la sabe. Hay noches en que deseo que nos hubieran derrotado en el Tridente. Bueno, no, no es en serio, pero...» «Te comprendo», dijo Ned con voz amable. «Lo sé», dijo Robert mirándolo, «pero eres el único amigo mío», sonrió. «Lord Eddard Stark, te nombro mano del rey». Ned se dejó caer sobre una rodilla. La oferta no le sorprendía. Si no era para eso, ¿qué objetivo tenía el viaje de Robert? La mano del rey era el segundo hombre más poderoso de los 7 reinos. Hablaba con la voz del rey, tenía el mando de los ejércitos del rey
y redactaba las leyes del rey. En ocasiones incluso se sentaba en el trono de hierro para impartir la justicia del rey cuando éste estaba ausente o enfermo o indispuesto por cualquier motivo. Robert estaba poniendo en su mano una responsabilidad del tamaño del mismísimo reino. Era la última cosa en el mundo que Ned deseaba. «Alteza», dijo, «no soy digno de ese honor». «Si quisiera concederte algún honor», gruñó Robert impaciente pero de buen humor, «permitiría que te retirases. Mi intención es que controles el reino y pelees en las guerras, mientras yo me dedico a comer, a beber y a acostarme con chicas. Tres actividades que me llevarán pronto a la tumba». Se dio una palmada en la barriga y sonrió. «¿Sabes qué se dice del rey y su mano?» «Lo que el rey sueña, la mano lo crea». Ned lo sabía. «Una vez me llevé a la cama una pescadera que me contó que el pueblo llano tiene una versión mejor del dicho. Dicen que el rey come y la mano limpia la mierda». Echó la cabeza hacia atrás en una estruendosa carcajada. Los ecos resonaron en la oscuridad y los muertos de Invernalia parecieron mirar a los dos hombres con ojos fríos y reprobatorios. Por fin las carcajadas cesaron. Ned seguía con una rodilla hincada en el suelo, mirando hacia arriba. «Por los dioses, Ned», se quejó el rey, «al menos podría sonreír». «Dice la voz popular que aquí hace tanto frío en invierno que a uno se le congela la risa en la garganta y lo ahoga», dijo Ned con tono neutro. «Quizá por eso los Stark no tenemos mucho sentido del humor». «Ven conmigo al sur y te enseñaré a reír de nuevo», prometió el rey. «Me ayudaste a conseguir este maldito trono, ahora ayúdame a conservarlo. Nuestro destino era gobernar juntos. De no ser por la muerte de Lyanna, habríamos sido parientes. Nos uniría la sangre, no solo el afecto. Pero no es demasiado tarde. Tengo un hijo y tú una hija. Mi Hof y tu Sansa unirán nuestras casas, como en el pasado quisimos hacer Lyanna y yo». Sansa no tiene más que 11 años. Aquella oferta sí que lo había sorprendido. «Edad suficiente para prometerse», dijo Robert agitando una mano en gesto impaciente. «Lo del matrimonio puede esperar unos años». El rey sonrió. «Maldita sea, ponte de pie y di que sí». «Nada me sería más grato, Alteza», respondió Ned. Titubeó un instante. «Estos honores son tan inesperados. ¿Te importa si medito un poco antes de responderte? Tengo que hablar con mi esposa». «Claro, claro, díselo a Catelyn. Consúltalo con la almohada si quieres». El rey palmeó a Ned en el hombro y lo ayudó a ponerse en pie, aunque le costó un esfuerzo. «Pero no me hagas esperar demasiado, no tengo mucha paciencia». Durante un momento, un presentimiento oscuro y ominoso nubló la mente de Eddard Stark. Invernalia era su lugar en el mundo, su vida estaba en el norte. Contempló las figuras de piedra que lo rodeaban y respiró hondo en el silencio gélido de la cripta. Sentía los ojos de los muertos clavados en él. Sabía que lo estaban escuchando. Y se acercaba el invierno.